Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? La verdad, para el oro. ¿Por qué? ¿Pudo hacer alguna de las tareas que le di la semana pasada? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue con eso? Bueno, la de los abrazados. No, no, eso no funcionó. Quedé dormido, empecé a roncar, un Ok, desastre. bien. Ver una serie juntos abrazados no funcionó. ¿Qué le pareció eso de probar un lugar un poquito más agreste, cerca de la naturaleza? ¿Eso funcionó? No, también un desastre. Lleno de mosquitos, un calor de cagar. Aparte no sabía ni de qué hablar. No, eso probamos una vez y nunca más. Bien. ¿Y qué pasó con esa inquietud que usted tenía el otro día? ¿Pudo charlarla con su esposa? Que la de c por el orto. Esa misma. Sí, lo hablamos. Bien, ¿y cómo le fue? Sí, ella está de acuerdo de probar. Bueno, genial, ¿no? Digo, muy positivo. Eso era lo que usted estaba buscando. ¿No? No, no, nada buenísimo, nada positivo. Ella quería algo a cambio. Bueno, piense que un encuentro sexual siempre es dar y recibir. ¿Qué es lo que le pidió a cambio? No. Ella ahora me quiere coger a mí por el o. Se volvió loca y ahora está obsesionada que quiere que yo empiece. O sea que su esposa quiere que ambos experimenten sobre la penetración anal, ¿no? Eso es correcto. Bueno, si lo dice así, no sé, suena muy médico, pero... Esto puede ser una buena oportunidad para los dos, ¿no? Digo, que su esposa esté demostrando un interés en explorar su sexualidad con usted, eso nos da la pauta de que ella todavía tiene un interés. Eso no fue lo que hablamos. Hablamos de que usted me ayude a convencerla a ella de coger por el orto. Y ahora me está diciendo que hay que probar. Bueno, Carlos, cuando usted abre la caja de Pandora de la sexualidad en la pareja, puede salir cualquier cosa. Yo creo que esto puede ser una buena oportunidad para los dos, siempre y cuando haya consentimiento. Eso es lo más importante. Usted no tiene que hacer nada que no le resulte cómodo o que lo haga sentir inseguro. Pero considero que esto puede ser una oportunidad para ustedes y es un gran avance. ¿Qué oportunidad? Usted tiene que estar de mi lado. No, no esto de oportunidad. Yo quería que usted me ayude a convencer a ella, a mi mujer. Y yo soy el que tiene, obviamente, el pene. Y ella es más natural que ella lo haga para mi satisfacción. Yo siempre voy a estar del lado de un vínculo saludable, amoroso y que respete los límites de cada uno. Pero, si me lo permite, yo quisiera acercarle algo que estuve pensando que le puede interesar. A ver, revise su casilla de mail porque le estoy enviando un catálogo muy interesante que incluye todo tipo de geles, juguetes, estimuladores, dilatadores, todos aptos para aplicar en la zona anal. Pueden ser bastante interesantes. Sé que el punto G Chico, del hombre se encuentra en esa zona, Carlos. el punto G, ¿de qué punto G me está hablando? ¿Qué es eso? O sea, ¿eso tiene un peluche? Ah, sí, algunos vienen customizados. Usted puede elegir el color, textura y hasta sabor que usted desee. Eso es completamente personal. No puedo creer, esto es re loco. Gente más rara que usan esto. Uy, mirá, ese que es un Chumaca. Sí, esa fue una serie edición limitada basada en, bueno, la famosa saga de películas del espacio. Escuche, estamos sobre la hora, pero ¿qué le parece si usted explora un poquito este Uy. catálogo y en nuestra próxima sesión me cuenta cómo le fue? ¿Sí? ¿Le parece, Carlos? Le mando un saludo, cuídese. Hasta luego. Pero hay de todos tamaños. ¿Y eso viene gratis o dos por uno capaz? ¡Wow! No puedo creer.